amigos, ¿cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo partido de la Liga Nacional de Básquetbol, Segunda División 2017-2018. Nuevamente estamos aquí en la capital, acá en Santiago de Chile. Específicamente estamos en la comuna de Maipú. Ya estamos instalados acá, en este maravilloso lugar. Estamos acá en el gimnasio Boston College para vivir aquí esta segunda fecha. Recordamos también que el partido anterior ganó Liceo de Curicó como forastero a Estadio Español en la comuna de Las Condes. Si no vieron ese partido, con mucho gusto les voy a dejar abajo el link en la descripción del video para que vean cómo ha sido este gran partido y que estuvo de remolinche, porque por poquito, casi por 3 puntos, casi llegamos a obtener los 100 puntos para ganar y solamente quedamos hasta 97. Vamos a ver este gran partido porque jugamos con el campeón de la Liga Centro B de la temporada anterior, que es con Boston College. Para eso, yo les invito a todos y cada uno de ustedes para que veamos un poquito en ambos conjuntos. Comenzamos, como siempre tradición, vamos a conocer al forastero. Aquí está nuestro equipo Liceo de Curicó, que viene de la victoria, como hemos contado, ganó en esta oportunidad a Estadio Español por 97-63, que comenzó con el pie derecho y que por diferencia de puntos, Liceo Curicó hasta momento va en el primer lugar. Mucho éxito para nuestro equipo y también le mandamos nuestros saludos a todos nuestros fanáticos de la hinchada también de Liceo Curicó para disfrutarlo con toda la alegría de siempre. Y vamos a ver si podemos lograr conseguir nuestra segunda victoria. Y por el otro lado, aquí tenemos ya al equipo local. Aquí está el campeón de la Liga Centro B, Boston College, que también empezó también con el pie derecho. También ganó, ganando acá con su hinchada y con su gente, a Quilicura Basket por 86-78. Va a ser un partido muy bueno porque obviamente ambos jugaron en la anterior, que fue la Liga Centro. Liceo Curicó jugó en la Liga Centro A y Boston College en la Liga Centro B. Así que vamos a ver cómo le va a ir a este gran equipo y que salga todo bien. Ojalá disfrutemos también del partido, porque no solamente es ganar y perder, sino que también es pasarlo bien y también los errores también se arreglan de alguna forma. Así que vamos a ver cómo será este partido y como siempre le mandamos nuestros saludos a distancia a nuestros fanáticos, a todas las fanaticadas también de Boston College. Yo espero que ojalá les guste este video que lo estoy dedicando para todos y cada uno de ustedes. Bien, estamos instalados y nosotros ya estamos ya para vivir obviamente con todas las pilas puestas en este gran compromiso. Nosotros llegamos muy bien, llegamos casi temprano y no tenemos ningún problema en llegar para allá. Así que llegamos muy bien. Ahora solamente es disfrutar del partido. Así que siéntense cómodos porque ya estamos instalados. Bienvenidos sean todos a la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, Segunda División 2017 y 2018. Esto es Boston College y Liceo de Curicó. Bienvenidos a Maipú.
amigos, ya estamos completamente instalados aquí en la comuna de Maipú, aquí en la capital. Aquí estamos en Santiago, pero ahí viene obviamente la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, segunda división 2017 y 2018. Como contamos obviamente en la presentación, ambos equipos vienen de la victoria, pero como el campeonato es así y el básquetbol es así, uno de los dos va a mantener obviamente la racha de victorias consecutivas, y es lo que vamos a ver aquí en esta, en este partido, que ojalá tengamos muchas emociones, ojalá y tampoco no tengamos faltas. Vamos entonces, aparte obviamente de este partido entre Boston College y Liceo de Curicó, juega los próximos partidos. En la comuna de Las Condes juega Club Palestino contra Quilicura Basket. En el otro lado, donde jugamos anteriormente, juega Estadio Español contra Alemán de Concepción. Esto es en la zona A. Por la zona B juega Sergio Chepi con Arturo Prat de San Felipe. Esto se juega en la Cisterna. Y por nuevamente en Las Condes juegan Estadio Italiano contra Andino de Los Ángeles. Esto es por la zona B. Y posteriormente por la Conferencia Sur juegan Abde Temuco contra Achao y Puerto Varas con La Unión. Va a estar muy bueno, amigos, este campeonato, porque recordamos que esta Conferencia Sur recién hoy día comienza la primera fecha. Así que vamos a ver cómo irá este partido y que salga totalmente todo un éxito. Bueno, vamos entonces a ver un poquito más de la tabla de posiciones, que tiene seguramente también en nuestro sitio web, en www.lnb.cl. Como ustedes pueden ver, obviamente, la presentación como queda, la tabla de posiciones, jugando ya esta primera fecha, queda de la siguiente manera. Por las conferencias Centro A, Liceo de Curicó, Alemán de Concepción y Boston College empezaron con el pie derecho, sumando obviamente los primeros dos puntos. Mientras tanto, tendrá que recuperar para superar obviamente los puntajes, que solamente suman un punto. Quilicura Basket, Club Palestino y Estadio Español. Mientras tanto, que fue la conferencia Centro B, también empezaron con el pie derecho Arturo Prat de San Felipe, Trizas de Santiago, Manquehue con dos puntos, y mientras tanto que empezaron con el pie izquierdo, pero podrán recuperar en esta segunda fecha o también pueden caer otra vez, pero como siempre hay que ganar los partidos para que no puedan perder puestos importantes. Así que arriba el ánimo para Andino en Los Ángeles, Sergio Chepi y Estadio Italiano, que suman su primer punto. Recuerda también, amigos, que si quiere ver cómo está el equipo favorito, los dos campeonatos que estamos jugando, es súper sencillo. Debes ingresar a nuestro sitio web www.lnb.cl, la página oficial del básquetbol chileno, y ahí encontrarás toda la información de lo que tú necesitas de tu equipo favorito y también cómo va a estar el curso también la Liga DirecTV, que ya empezó ya a jugar en la séptima fecha y también se juega el día domingo la octava fecha. Y para que vean obviamente toda información también, cómo va también la segunda edición con estos equipos. También puedes seguir buscando más información, las noticias de nuestro Facebook, colocando LNB Chile, y posteriormente en Twitter, @liga_nacional. También le queremos contarles para que puedas seguir nuestro fanpage en Facebook, para que puedas apoyar junto con nuestro equipo, el Liceo de Curicó, colocando página oficial Club Deportivo Liceo Curicó. Y ahí estarás completamente informado, viendo las novedades de nuestros jugadores y también todas las cosas que vamos a tener en este campeonato. Y como siempre, utilizando el hashtag El Gatito Regalón, colocando Todos Somos Liceo. Y ahí estará obviamente apoyando junto con Liceo Curicó, porque queremos estar presente en la próxima temporada para la Liga DirecTV 2018 y 2019. Hace unos instantes se adelantó un poquito de lo que ha sido de la segunda fecha, y en esta oportunidad se jugó en Vitacura. Ganó en esta oportunidad el Club Deportivo Manquehue, que en esta ocasión perdió por 77 a 55 a Brisa de Santiago. Recordamos que Brisa de Santiago llegó de la victoria ante
Sergio Chepi en el clásico de la Cisterna, que separando por los cuatro periodos, ustedes pueden ver el resultado en pantalla, quedó de la siguiente manera. En el primer periodo empezó ganando Manquehue por 20-9. Luego en el segundo periodo responde Brisas Santiago por 20-6. En el tercer periodo gana nuevamente Brisas por 22-17. Y en el cuarto periodo también gana Brisas por 27-12, dando una gran paliza. Resultado final del partido: Brisas de Santiago 77 y Manquehue 55, jugado en Vitacura el día jueves. Bueno, ya estamos sencillamente ya preparados ya para lo que será obviamente el campeonato. Estamos a solo 10 minutos para que empiece el partido y nosotros, como siempre, estamos junto al equipo curicano. Ahí ustedes pueden ver cómo está el Liceo de Curicó preparando, porque van a lanzar su nuevo uniforme. Utilizarán de color rojo, y ahí pueden ver con los números que vamos a estar nombrando también de cada uno de nuestros jugadores. Y ustedes pueden ver, ahí está Boris Núñez de color negro. Podemos hacer un enfoque un poco más cercano hacia él para que vean ustedes que ahí está nuestro equipo Liceo Curicó preparados para jugar y hacerlo de la mejor manera. Así que felicitaciones, mucho éxito para el equipo curicano. Nosotros, con esta imagen ya hermosa y nosotros ya instalados acá en Maipú, nos vamos a separarnos un solo instante. Vamos a la pausa y a la vuelta se viene el compromiso. Pero como siempre, tenemos la presentación de los equipos y posteriormente el partido. Vamos y ya regresamos aquí a la Comuna de Maipú con más de la Liga Nacional de Básquetbol Segunda División 2017 y 2018. Bien, amigos, ya estamos listos. Segunda edición Liga Nacional de Básquetbol. Por favor, Liceo de Curicó, número 1, arribó a la República. Número 6, César. Número 5, Gustavo Contreras. Número 6, Patricio Menalosa. Número 9, Cristian Lugar. Número 10, José Ofrey. Número 15, David Cristian. Número 16, Sebastián Muñoz. Número 25, Mauricio Rodríguez. Número 33, Sergio Escala. Esto es el número 1 de la eso cuando ya hemos enterado ya de la formación de cada uno de los conjuntos, tanto para el Liceo de Curicó como también para Boston College. Va a estar súper entretenido, amigos, la presentación del Liceo de Curicó que vamos a tener entonces en esta grata oportunidad. Bien. Como hemos ya contado un poco más de lo que ha sido de este partido, y de verdad vamos a ver una jornada súper entretenida para Liceo de Curicó y Boston College. Nosotros ya estamos instalados acá en Maipú y seguramente ya por los parlantes la presentación de cada uno de los equipos. Nos separamos un instante, nos vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta seguimos avanzando. Ya se viene el partido en algunos minutos más. Liceo de Curicó y Boston College por la segunda fecha. Vamos, ya regresamos aquí en Maipú. Ok, amigos, ya estamos de regreso con más de la Liga Nacional de Básquetbol Segunda División 2017 y 2018. Ya estamos instalados aquí en la comuna de Maipú. Son exactamente ya las 7 de la tarde con 58 minutos. Dos para que faltan para que sean las 8 de la noche. Recordamos también, amigos, que
Aparte de este partido, se juega Club Palestino con Quilicura Basket, Estadio Español con Alemán de Concepción, Sergio Chepi con Arturo Prat de San Felipe, Estadio Italiano con Andino de Los Ángeles, y por la conferencia Sur, Ad Temuco con Achao y Puerto Varas se recibe a La Unión. Te recuerda que pueden ver estos partidos y ver la estadística cómo va de tu equipo favorito ingresando al sitio web www.lnb.cl. Muy bien, ya estamos listos entonces. Ajustamos los cronómetros. Uniforme tradicional para Boston College de color azul y uniforme de color rojo para Liceo de Curicó. Señoras y señores, ¡nos vamos! Ya comienza, amigos, la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, segunda división 2017 y 2018. Aquí estamos en el gimnasio del colegio del gimnasio Boston College, aquí en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Ya están jugando Boston College y Liceo de Curicó. Y hasta el momento nada para el Liceo de Curicó. Buena jugada del número 25 para Mauricio Rebolledo y ahí tenemos la primera falta. Para el 22. Ahí se confundió. Mandó los puntos para otro lado. Y hay juego que nuevamente pertenece para el Boston, para Liceo Curicó. Atención. Va el lanzamiento de Rebolledo. 3, 2, 1. Punto. Para Liceo de Curicó. Ya tienen ya 3 puntos menos. Para alcanzar obviamente al rival. Vamos ya a la jugada individual del 5. El segundo intento. Otro punto más. Para Boston College. Ya suma 8 puntos. Aquí está jugando Chialba. Viene Chialba tomando ahora con Aviodun. Aviodun. Ahí falta en esta oportunidad para la oportunidad del 32. Y se lleva la segunda falta, por lo tanto tenemos juego perteneciente para el equipo curicano. Va el lanzamiento de Aviodun. 3, 2, 1, punto.
Para Liceo de Curicó, a corta distancia, tiene 4 puntos. Va por el segundo intento. Y vaya esta jugada. Contraataque rápidamente para Boston College. Aquí va a buscar el lanzamiento del 5. Y otra vez, puntos para Boston College. Ya viene, lleva 10 puntos. Rebolledo, aquí viene Rebolledo. Vamos Rebolledo, ahí viene nuestro lanzamiento Rebolledo. 2 puntos más. Descuenta Liceo Curicó, 10-6. Ahí recibe la barra desde la banca. Quiere buscar otra jugada, puede ser por 2. Ahora retrocede para buscar el 11. Para el lanzamiento, falta. Juego que pertenece para Liceo Curicó. Va jugando Muñoz. Aquí está Chalva. Chalva con Rebolledo. Busca algún compañero Rebolledo. Aquí está Rebolledo. Va el lanzamiento de Rebolledo. Casi. Recupera nuevamente Boston College. A toda velocidad. Ya entrando ya al territorio rival. Pasa por uno, pasa por dos. Va el lanzamiento. 2 puntos y falta. Señoras y señores. Tenemos juego que pertenece para Boston College. Para el dueño de casa. Obtienen la primera falta y van a hacer primeros cambios. Se retira a Bioduna de Goque y va a la cancha el capitán nuestro, Gustavo Contreras, el Guga. Va el lanzamiento para buscar el descuento. Fundamento, otro punto más. Perfecto. Punto para Boston College. 13-6. Faltan ya 6 minutos con 4 segundos del primer cuarto. Cofre. Contreras, aquí está Guga Contreras, aquí viene Contreras, ahí justamente pasa la última línea, juego que pertenece, fondo para Boston College. Si no me equivoco, escuché al 26, Juan Pacheco, si no me equivoco. Aquí está jugando Toro, viene jugando Adrián Toro, pasa por el arco de aquí de Santiago Muñoz. Va tomando nuevamente Boston College. Que busque el lanzamiento. Aquí puede ser ahora por 3. No. Hay un rebote y recupera Rebolledo. A toda velocidad viene Rebolledo. Mete primera, mete segunda. Para y frena. Viene Rebolledo, busca a su compañero. Aquí está Antonio Cofré. Antonio Cofré. Viene Antonio Cofré. Rápidamente que le queda 13 segundos. Aquí está Contreras. Viene Contreras. Hay falta. Sí, señor. Del número 5. Significa que tenemos un juego que pertenece para ir con el conjunto curicano. Un empujón del número 5. Y va a haber ahora un nuevo cambio. Abandona con la número 10. Antonio Cofré. Y regresa en uno de los jugadores que esperamos nosotros. Ojalá haber muchas sorpresas. Por el número 9. Cristian Iturriaga. Aquí está jugando Muñoz. Iturriaga. Busca a su compañero. Aquí está Chalva. Viene jugando Chalva. Retrocede ahora con Rebolledo. Que puede buscar ahora el descuento. Rebolledo. Justo le dio en la cara a Mauricio Rebolledo. Hay falta claritamente y tenemos ventaja para Liceo. Obtiene también la primera falta del dueño de casa para los de Maipú. Prepara nuevo descuento para Liceo de Curicó, pero al final es casi acuerdo del lateral. Aquí juega Rebolledo, que fue a probar por 3. Por 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Rebolledo haciendo la jugada como se merece. Descuenta, ya llevamos 9 y faltan solamente 4. Aquí viene respondiendo nuevamente. Va el lanzamiento, que puede ser por 3. Claro que sí. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Para Boston College. Lo hizo Ramón Villacura. Aquí está jugando ahora Chalva. Aquí viene Chalva. Chalva, siempre Chalva. El rebote. Juego de fondo para Boston College. El tiempo, obviamente, el marcador, para asegurarnos, obviamente, el compromiso. Allá está Adrián Toro. Va a probar nuevamente distancia por 3. No, hay un segundo intento. No, tampoco. Recupera muy bien Muñoz. Ahora la pasa Cristian. Aquí está el Guga Contreras. Tocando para Chalva. Viene Chalva, presionada ahora por Rebolledo. Aquí viene Rebolledo. Retrocede con Chalva, que va a probar por 3. No. Justo rozando por la cesta.
Recupera nomás Adrián Toro. Por la mitad de la cancha ya está el número 2 de Boston College. Aquí está jugando Villacura. Nuevamente juega y falta del 33. Cuidado, cuidado, cuidado para el conjunto. El conjunto. Por lo tanto son 33. Hay falta en esta ocasión. Tenemos dos puntos que van. Juego para Boston College. Prepara su jugada el número 2. Atención, para buscar obviamente ampliar la ventaja. 16 a 18, 3, 2, 1. Primer intento fallado, lamentablemente. Primer intento. Si no pueden con el primero, pueden ir con el segundo. Atención, va por el segundo intento de lanzamiento. Lanza, punto para Boston College. 17 a 9, 4 minutos para que saquen 4 minutos restantes al primer cuarto. Aquí está jugando Rodrigo Rojas. La tocando ahora con Adrián Toro. Toro que le pasa ahora a Villacura. Villacura tocando para Rojas. Aquí está Rojas, siempre Rojas ahí tomando pantalla. No sé, hay falta. Otra falta más. Upa, upa, cuidado, cuidado, no hay que tener faltas. El número 5. Y solamente tiene un intento solamente para el conjunto de Maipú. Maipuinan. Para Maipú. Ahí va el otro lanzamiento. Y ahí está. Punto nuevamente para el Liceo de Curicó. 18 a 9. Con la falta de Iturri. De nuestro capitán Guga Contreras. Va jugando Boston College. Recuperación muy bien de Villacura. Villacura que quiere probarlo por tres. Aquí está. Ay, ay, ay. Dos puntos más para el conjunto. Para el conjunto de Boston College. Ya lleva 29. Aquí está jugando Muñoz. Muñoz con Rebolledo. Recuperado nuevamente con Boston College. Aquí está jugando Toro. Toro retrocede para buscar a su jugador, a su compañero. Quiere probar por tres. Aquí está jugando el 5. Va a probar por tres. Aún no. Sigue tomando la ventaja. Va a probar a su segundo intento. Ahora sí que va a probar por tres. Prueba por tres. No. Hay rebote. Recupera ahora con Sergio Chialba. Chialba que le toca ahora para Iturriaga. Aquí está jugando Iturriaga. Bien, Iturriaga. Va a probar ahí. No, hay una cesta de Rebolledo. Recupera. La tiene Chialba. Casi, 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 casi. Casi los dos puntos que hubiesen dado válidos para el conjunto curicano. Pero hay falta que pertenece de Boston College. Y Liceo Curicó va a jugar cuando piden ahora el minuto. En esta ocasión la solicitud del equipo curicano. Y obviamente vamos directamente al marcador, que lo tenemos obviamente, ahí está. Allá arriba, faltando ya 2 minutos con 48 segundos y 9 décimas. Por ahora y solo por ahora. Esto dice Liceo de Curicó 9 puntos, Boston College 20. Estamos empezando. Ay, 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 parece que estamos un poco nerviosos. A pesar de que esto recién comienza, estamos como los nervios de punta, pero hay que utilizar la concentración del equipo curicano. Y no tengamos obviamente los problemas que necesitamos. Recuerda que esto recién comienza para el equipo entre Liceo de Curicó y Boston College. También recordamos que también están jugando los otros partidos de esta segunda división. Y también recordar que también están jugando la Liga DirecTV 2017 y 2018, ya jugando ya lo que es la séptima fecha. Regresamos entonces a la cancha. Tiene dos intentos Sergio Chialba para buscar obviamente su jugada. Atención con su lanzamiento. 3, 2, 1. Lamentablemente el primer intento
falla, pero puede ir por el segundo intento para cortar. Hasta por 10. Ahí va el lanzamiento. ¡Claro que sí! ¡Punto! Para el Liceo de Curicó. Ya llevamos 10. Nos quedan 10 puntos para contar. Hubo cambio. Retira a Sergio Chalva y regresa a De Goque Abiodun. Aquí está jugando Toro. Viene Toro. Busca a su compañero. Aquí está Toro. Tocado con Villacura. Toro. Ahí está Toro. Va Toro con el jugada de 32. Retrocede. Va a probar por 3. Por 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Para Boston College. Aumenta ahora 23. Muñoz. Vamos, Liceo. Hay que recuperar ese puntaje. Muñoz. Contreras. Va jugando Iturriaga. Aquí viene. A De Goque. Pulgar. Salto. Significa que el juego para el dueño de casa. Juega Boston College. Va jugando Toro. Ya en el territorio rival. Busca a su compañero cuando hay falta otra vez. La oportunidad ahora es para quién. Para, nuevamente, para el capitán, para Gustavo Contreras. Hay dos puntos. Tenemos juego para Boston College. Prepara su jugada, prepara su lanzamiento. Atención con el lanzamiento de él. Lamentablemente el primer intento falla. Y va por el segundo intento. Atención con su segundo intento. Para aumentar ahora por 24 y aumentar a 14. 3, 2, 1. Punto para Boston College. Aumenta ahora por 14 puntos la diferencia. Rápidamente juega Muñoz. Aquí está jugando Muñoz. Casi, 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 casi. Ventaja para el Liceo de Curicó. Prepara nomás, Muñoz. Aquí estamos confiando todos contigo, porque somos todos, somos Liceo. Concéntrate nomás, compañero. Hay que disminuir de 14 a 12. Atención, el lanzamiento, primer intento, punto para el Liceo de Curicó. Ya tenemos 11 puntos en nuestras manos. Vamos por el puntaje número 12. Atención con su jugada. 3, 2, 1. Lamentablemente falla, hay un rebote. Juega nuevamente el Liceo de Curicó. Prepara nomás la jugada para Iturriaga. Toca con De Goque. Aquí está Rebolledo. 2 para el Liceo de Curicó. Descuenta. Comenzamos a recuperar. 24 a 13, faltando 1 minuto con 36. Juega rápidamente Boston College. Busca a sus compañeros. Va a probar por 3. 3 puntos más para Boston College, ya tiene 27. Parece que ya está casi listo para decir que ya queda con el primer periodo, con este primer cuarto. Juega Muñoz. Muñoz con Rebolledo. Aquí está jugando Mauricio Rebolledo. Busca a su compañero Abiodun y juega rebote en el pie. Significa que hay... ¿Juego para qué? Para el Liceo de Curicó. Cuando se produce ya un nuevo cambio en Boston College. Vamos a ver cómo dirá en el encuentro. Va jugando Iturriaga. Iturriaga que le pasa a Rebolledo. Va Rebolledo. Rebolledo. Recupera a De Goque. A De Goque, a De Goque, a De Goque. A Abiodun. Suma 2. Y falta. Descuento nuevamente el Liceo de Curicó. Atención. Con su próximo juego. Tiene la segunda falta. Para un jugador de Boston College. Aquí es el todo nada. Prepara su jugada. Vamos que se puede. 3, 2, 1. Casi, casi, casi. Solamente se queda con esos puntos. Quedando solamente un minuto. 27 a 15. Va jugando el 32. Hay falta. Otra más. Ay, ay, ay. Parece que estamos con algunos problemas con el DT. Ay, ay, ay. Señoras y señores. Hay ventaja nuevamente para el conjunto santiaguino. Santiaguino. Nuevamente le van a Boston College de aumentar ahora la ventaja de
Tiene 12 de aumentar a 14. Va el lanzamiento. Primer intento. Fallado. Para José. Que es el número 32. Va el segundo intento. Ahí va el lanzamiento. Rebote. Recupera nuevamente el equipo del lanzamiento bajo. 3. No. Recupera. Atención que le quedan solamente 46 segundos. Va jugando Munoz. Aquí está Juan Iturriaga pasando a por ahora por Rebolledo. Rebolledo que prueba por 3. No. Recupera nuevamente Boston College. Aquí va jugando nuevamente el equipo local. Tenía casi para buscar los dos. Ahora va a buscar a su compañero. Va a preparar por 3. No. Hay rebote y recupera para el capitán Guga. Iturriaga, queda 20 segundos. Iturriaga. Busca a su compañero. Tiene a su favor ahí todos que están esperando. Iturriaga. Iturriaga va a probar. Iturriaga por 3. No. Rebote, rebote para Boston College. Estamos a 4. 3, 2, 1. Segundo intento. Y son dos puntos válidos, señoras y señores. Es el final del primer cuarto aquí en Maipú, aquí en el gimnasio Boston College. Esto dice que por ahora y solo por ahora está ganando el dueño de casa. Resultado parcial hasta el momento: 29 para Boston College, 15 para el Liceo de Curicó. Bien, amigos, ya estamos ya listos para ya jugar a nuestro segundo cuarto. Por ahora está perdiendo el conjunto curicano por 14 puntos. 29 a 15. Preparamos entonces. Ajustamos los cronómetros para tirar jugando Iturriaga. Señoras y señores, comienza ahora el segundo cuarto aquí en Maipú. Rápidamente juega con Rebolledo. Va Rebolledo. Pasando para Contreras. Aquí está Ayodun. Ayodun en un rebote. Significa que hay juego que pertenece ventaja para Liceo. Recuerden, amigos, que el equipo curicano es de color rojo. Aquí está Juan Iturriaga. Ayodun, Rebolledo. Va Rebolledo, busca a su compañero. Rebolledo, siempre Rebolledo, que va a probar por 2. No. Hay recuperación nuevamente para Boston College. Contraataque perfecto. Buena jugada para Muñoz. Aquí viene jugando Muñoz. Muñoz le pasa ahora a Iturriaga. Iturriaga que retrocede con el capitán Contreras. Aquí está jugando ahora Muñoz. Falta. Sí, señor. Tenemos ventaja nuevamente para Liceo. Segunda falta. Ventaja nuevamente para el conjunto curicano cuando producen el cambio. Se retira el 11 y va a la cancha el 16. Nuevamente sin querer queriendo no tengo los nombres de los jugadores porque a veces se me pasan cambiando a cada rato. Juega Aviodun. Iturriaga. Juega Muñoz que va a probar por 2 puntos. Para el Liceo de Curicó. Descuenta. Ya tenemos 17. Recuperación ahora nuevamente de Boston College. Empezamos ya recién los primeros 50 segundos desde el segundo cuarto. Juegan rápidamente todo Boston College. La ventaja perfecta, defensa toda, defensa de Liceo. Van a probar por 3. No, hay rebote. Recupera nuevamente Muñoz. Pasando ahora para Iturriaga. Iturriaga por el otro sector la tiene ahora Contreras. Contreras tocando el balón ahora para Adegoke. Adegoke que le pasa ahora a Rebolledo. Rebolledo. Mauricio Rebolledo, señoras y señores. Con la camiseta número 25. 2 puntos y ventaja para Liceo. Suma 19 y empezamos ya a recuperar, mis queridos amigos. Nos quedan 10 puntos. Ahora descontar hasta por 9. Vamos con el lanzamiento. Atención. 3, 2, 1. Lamentablemente no fue solamente. Esperamos, solamente quedamos con 2 puntos. Perdimos solamente por 10 puntos. Vamos, Liceo. Juega rápidamente Boston College. Va a probar acá por 3. Por 3, señoras y señores. Y aumenta ahora a 32. Ahora está jugando Iturriaga. Iturriaga le pasa ahora a Muñoz. Busca a su compañero. Aquí está Iturriaga.
Iturriaga le pasa ahora a Contreras. Aquí está Contreras con la de Goque. Casi rebote. Recupera nuevamente Contreras. Tocando ahora para atrás. Opa. Recupera nuevamente Boston College. Va al lanzamiento. Y una buena tira, señoras y señores. Sigue tomando ventaja el equipo local. Viene nuevamente Contreras. Ahora retrocede. Otra vez recuperación nuevamente de Boston College. Atención porque se viene con todo. Tomando Dumaduras con el campeón en el centro B. Otro lanzamiento de por 3 puntos, señoras y señores. Y atención que pidió ahora el minuto. Minuto y ventaja para Liceo de Curicó a solicitud del equipo. Parece que Boston College está tomando la misma experiencia que se jugó en la temporada anterior cuando salieron campeones de la Liceo Centro B. Vamos al marcador porque esto dice que por ahora y solo por ahora está ganando Boston College 37 y Liceo de Curicó 19. Aquí en Maipú. Recuerden amigos que a esta hora está jugando Club Palestino con Quilicura Basket, Estadio Español con Alemán de Concepción, Sergio Chepi con Arturo Prat de San Felipe, Estadio Italiano con Andino de Los Ángeles, esto es por la zona centro y por la Conferencia Sur. App de Temuco con Achao, Puerto Varas con La Unión. Recuerda que puede ver estos partidos y quiere ver cómo está la estadística online ingresando obviamente a nuestro sitio web www.lnb.cl, la página oficial del básquetbol chileno. Liceo Curicó terminó hasta la semifinal del Elicentro A y Boston College declaró campeón del Elicentro B venciendo al actual campeón del básquetbol chileno, que es con Español de Talca, en este mismo reducto deportivo y con su gente. Va jugando Liceo con Rebolledo. Rebolledo jugando con Muñoz. Aquí viene Muñoz con Adegoque. Adegoque, Adegoque, Adegoque. Un punto. El jugador número 1 descuenta. Liceo de Curicó. Vamos para el segundo. Vamos con el puntaje. Solamente un punto más. Solamente un punto más. Prepara su jugada. Va el lanzamiento. 3, 2, 1. Ay, ay, ay. Estamos fallando un poquito. Cuidado con el pie. Significa que el juego que pertenece para Boston College. 37 lleva Boston College. 21 para el Liceo de Curicó. 7 minutos y medio para que se acabe en este segundo cuarto. Hay que estar jugando el equipo. Tomando la ventaja del conjunto santiaguino. Quiere ampliar nuevamente la ventaja para dar paliza. Retrocede aquí. Va por el otro lanzamiento. 2 puntos más para Boston College. Y hay ventaja para el dueño de casa. Suma 39. Y aún ahí va por el puntaje número 40. Un intento más. La tercera falta. Y nos confirma obviamente. Y prepara todo lo que se viene. Va el lanzamiento de Boston College. Su jugada 40, aquí va. Lamentablemente falla. No consigue lamentablemente el puntaje 40. Añadimiento puño. Ventaja para el Liceo de Curicó. La falta del 25. Obtiene la primera. Ahí obviamente ahí están pidiendo la parte baja que sin falta porque de verdad tenemos muchas faltas, amigos, así que tenemos que ir a por todas. Hay que descontar. Va el lanzamiento. Punto. Para el Liceo de Curicó. Descuenta. Ya tenemos 23. Va el segundo intento. Vamos, Rebolledo. 3, 2, 1. Punto. Para el Liceo de Curicó. 23. Ahí sí. 23 puntos. Anterior era 22. Juega rápidamente Boston College. Aquí viene jugando. Busca a sus compañeros. Aquí está jugando Rebolledo que está tapando. Pantalla que busca por 3. Por 3, señoras y señores. Aumenta. Ya llevamos 42. La verdad que obviamente comienza cada vez más alta. Y le da más dificultad al equipo curicano. Muñoz. Iturriaga.
Iturriaga, ¿qué pasa? Chalva, aquí está Chalva. Sergio, Chalva. ¿Le da validez? Sí, ya, solamente advertencia para la próxima. Descuenta Liceo Curicó, para entonces 25 puntos. 42 lleva Boston College. Va buscando a su compañero, aquí puede estar por aprobarlo, ahora por dos puntos más para Boston College, aumento 44. Juega Muñoz, ahí está Iturriaga, juega a su compañero Chalva, ahí están sus dos compañeros, viene solito Chalva, ay, 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 casi, rozó la mente la cesta, vamos, nuevo segundo intento, juega Boston, aquí está Rebolledo, casi, pero allá había antes, había falta. Tenemos juego que pertenece. Ventaja para Liceo. 5 minutos con 51 segundos y 7 décimas. Le van nomás a De Goque. Ahora sí. Que sí. Vamos a De Goque. Tiene que ser no tan fuerte ni tan suave. Tiene que ser moderado. Como la otra vez cuando hiciste en Las Condes. Vamos a Viadún. Aquí está Viadún. Ahora sí que te creo que lo hiciste espectacular, amigo. Suma 26. Para nuestro estadounidense, que viene desde Bolivia, va al segundo intento de lanzamiento y lamentablemente falla. Uno solamente, uno de dos. 44 para Boston College, 26 para Liceo. Va a regresar a la cancha. Antonio Cofré. Quiere probar ahora. Dos más para Boston College. Ventaja ahora de 20 puntos. Va jugando Chalva. Aquí viene Chalva tocando ahora para el Boston College, que va a buscar el lanzamiento. Falta. Casi. Juega rápidamente. Aquí está Muñoz. Muñoz. Adelante y para atrás. Viene Muñoz. Aquí juega Iturriaga. Viene Iturriaga. El rebote nuevamente en Boston College. Aplica la ley de la ventaja. Va jugando el conjunto santiaguino. Prepara nuevamente otra jugada buenísima. Aquí está jugando el 25, que va a lanzar por dos. No, hay rebote. Recupera nuevamente Sergio Chalva. Tocando ahora con Sebastián Muñoz. Aquí está jugando Chalva. Vamos Chalva. Juega con Iturriaga. Aquí está jugando Muñoz. Aquí está jugando Adegoke. Adegoke va a buscar por dos. Por dos. Adegoke descuenta. Ahora solamente quedamos con 18 puntos menos. 46 para Boston College. 28 para el conjunto curicano. Cuando tenemos cambio. Se retira con la 9. Cristian Iturriaga. Y regresa a la cancha. Uno de los jugadores que conocemos mucho. Ahí está. Darío Fuentes. Y se va el 25. Rebolledo. Y regresa Sergio Chalva. Va jugando nuevamente, aquí va a probar por tres. No, hay rebote. Y aquí nuevamente recupera Fuentes. Aquí está Diego Fuentes. Le da el pase ahora para Fuentes. Aquí está Muñoz. Vamos Muñoz. Aquí viene Muñoz tocando para Chalva. Viene Chalva que va a tomar con Antonio Cofré. Tres puntos más. Te cuenta nuevamente Liceo Curicó. Ya tenemos 31. 16 puntos solamente, 15 puntos solamente es lo que nos falta. Va jugando nuevamente Boston College, lanzamiento, rebote, recupera. Nuevamente Boston College, amplía la ventaja. 48. 3 minutos con 36 segundos. Chalva, Fuentes. Va jugando Fuentes, se va pasando ahora a Muñoz. Jugando Muñoz, ahí va, prepara. Casi recupera muy bien a De Goque. Hubo rebote, pero al final el juego es para Boston College. Vamos chiquillos, hay que ganar. Rápidamente juega nuevamente Boston College. Buscando sus compañeros. Aquí están jugando nuevamente Boston College. Estamos ya de noche aquí en Santiago de Chile. Un rebote buenísimo. Recupera muy bien Muñoz. Aquí viene el contraataque de Muñoz. Aquí viene Muñoz. Dos puntos para el Liceo de Curicó. Ya tenemos ahora 33. Vamos Liceo de Curicó. Todavía tenemos tiempo por delante.
No hay que rendirse, vamos. Nuevamente viene Boston College. Defensa total para el conjunto curicano. Va el lanzamiento por allá arriba. Recupera nomás a De Coque. Contraataque ahora con Muñoz. Atención que aquí viene Muñoz. Falta, 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 falta. Tenemos juego de 13 para el Liceo Curicó. Cuando ahora pidieron el minuto, hay minuto en esta ocasión. Vamos directamente al marcador para Santiago Muñoz y Uba, que se enojó. Se enojaron un poquito de Boston College por la última jugada. Ahí todos pueden ver el marcador, faltando 2 minutos y 41 segundos con 8 décimas. Boston College 48, Liceo de Curicó 33. Poco a poco empieza a recuperar. Esto, amigos, es uno de los partidos difíciles que hemos hecho. Vamos a acercarnos un poquito más porque estamos bien. Ahí está, gracias. Ya. Aquí estamos nosotros, estamos en la parte alta de acá del gimnasio Boston College. De verdad que este es un gimnasio muy bueno, y sobre todo que acá tiene 3 canchas. Hay 2 de cemento y 1 de madera, que es la que se utiliza de forma oficial para los partidos. Ya están dando ya los 10 segundos restantes. Vamos entonces para que Liceo Curicó esté de vuelta. Y ahí entonces se completa el tiempo muerto. Vamos con la ventaja del Liceo de Curicó. Cuando se produce un cambio, 14 ingresa a la cancha y se retira con el número 12. Vamos a Adiós Muñoz, aquí te queremos ver. Prepara su lanzamiento. 3, 2, 1, punto para el Liceo de Curicó. Suma en esta ocasión. Vamos, Liceo. Vamos para el segundo intento. Vamos, Muñoz. Segundo intento. 3, 2, 1, punto para el Liceo de Curicó. Ya tenemos la 35. 35 y todavía tenemos poco. Estamos a 13 de alcanzar. Va jugando nuevamente Boston College. Va a probar por ahí. Puede ser por acá el juego 32. Toma el 14. Cuidado con esta jugada, chiquillos. Le queda 7 segundos. Hay falta otra más, señoras y señores. Y ahora es ventaja nuevamente. Juega Boston College. Obtiene la 4ª falta. Tenemos peligro. Tenemos peligro para un jugador de nosotros. Se va el cambio a descansar nomás Chalva, y regresa con la número 5 el Guga, Gustavo Contreras. Vamos, chicos. Hay ventaja nuevamente para Boston College, que va a buscar el puntaje 50 para el puntaje 49. Punto para Boston College. Suma 49. Va por el segundo intento. Prepara su jugada. Aquí viene. 3, 2, 1. Lamentablemente falla. Recupera nomás a De Coque. Aquí está jugando Fuentes. Cofre. Cofre que toca ahora con Contreras. Ahora lo toma nuevamente Fuentes. Aquí está Diego Fuentes. El regreso. Antonio Cofre. Busca, vamos, a Antonio Cofre, que va a probar por 3. ¡Ay, ay, ay! Casi. Casi los 3 puntos que habían sido buenísimos. Juega el Boston College. Faltando ya solamente 2 minutos. 1 segundo. Juega rápidamente el conjunto santiaguino. Va a preparar su jugada. Le quedan solamente 10 segundos para rematar. Va a probar por 3. Casi. Hay un rebote. Recupera nomás a De Coque. Jugando ahora con Fuentes. Fuentes pasando por el terreno rival. Ya está jugando Contreras. Ahí está el capitán. Juega Muñoz. Muñoz que está jugando de todas formas, sacrificando por el equipo. Aquí viene Muñoz. Muñoz que le toca para Fuentes. Y Fuentes prueba por 3. Casi. Recupera De Coque. No llega a tiempo. Va jugando nuevamente el conjunto santiaguino. Aquí está el número 2 de Boston College. Colocando para el otro medio, para la mitad de la cancha, que va a probar por 2. Tenía la buena jugada, pero al final no se fue suficiente. Va a probar por 3. Por 3. Claritamente de juego 32. Aumenta el conjunto santiaguino. Va a tomar nuevamente otra más para el equipo. Ya suma 52. Juega Fuentes.
Fuentes tocando ahora por Muñoz. Muñoz ahora él tiene a De Goque. Dos puntos inválidos, señoras y señores. Hay ventaja nuevamente para el dueño de casa. Queda solamente un minuto para que se acabe el primer tiempo. Juega 14, aquí puede llegar otro puntaje más, dos puntos más. Para Boston College, aumenta 54. Fuentes. Aquí está jugando Cofre. Cofre tocando pantalla con Guga. Aquí está jugando Fuentes. Fuentes que toca con Muñoz. Aquí viene siempre Muñoz. Lamentablemente es otra falta más, otra jugada. Tenemos nuevamente, saque de lado nuevamente para el conjunto San Diego. Juega Boston College. Y un segundo para que se acabe. Va a tener que tomar reflexión el conjunto curicano. Está jugando contra el campeón del Centro B de la temporada anterior. Va a probar por dos, hay un rebote buenísimo. Rebote, rebote, rebote. Dice que al final rozó en algún jugador, pero al final es juego que pertenece para el equipo local. Tranquilos chicos, no hay que enojarse, tranquilos, hay que calmarse. Quedan 15 segundos. Lento, queda 4, 3, 2, 1, va lanzamiento que puede ser ahí. ¡No! Límite de tiempo. Significa que tenemos juego que pertenece ahora para el conjunto curicano. Tienen 5 segundos. 5 segundos para descontar. 5 segundos para a descontar. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y se va para afuera. Un segundo solamente. Queda solamente un segundo. Tendrá que ser un pase y lanzar al tiro. Pase aquí viene, puede serlo. Y quedó solamente una décima. Quedó solamente una décima del partido. Y tendrá que ser una décima. Una décima para lanzarla. Ya está, amigos. Señoras y señores, es el final del segundo cuarto. Y el primer tiempo superado aquí en Maipú. La ventaja se lo lleva para el dueño de casa, para Boston College. Que vamos a ir directamente al marcador, que ustedes la pueden ver en pantalla. Que dice que por ahora y solo por ahora, esto dice 54 para Boston College, 35 para Liceo de Curicó. Con la música de fondo de Ozuna, que se escucha aquí en este reducto deportivo, nos separamos un instante, nos vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más de la Liga Nacional de Básquetbol, Segunda División 2017 y 2018. Ya amigos, estamos de regreso aquí en Maipú. Seguimos avanzando acá en la Liga Nacional de Básquetbol, Segunda División 2017 y 2018. El marcador lo dice todo, está ganando Boston College por 54 a 35. Vamos a ver cómo nos va a separar obviamente este segundo tiempo, porque tenemos que ganar para dar vuelta al resultado. Recordamos que venimos de la victoria contra Estadio Español en la comuna de Las Condes. Así que arriba el ánimo Liceo, porque tenemos que ganar sí o sí. Presentación del gimnasio Soul Fitness and Wellness, que apoya nuevamente para nuestros jugadores del Liceo de Curicó, no presenta el resultado parcial de este partido de 54 para Boston College y 35 para el Liceo de Curicó, separado por los dos periodos. Queda de la siguiente manera: en el dueño de casa, Boston College, suma 29 puntos en el primer periodo y 25 puntos en el segundo cuarto. Mientras tanto, que el Liceo de Curicó ha sumado los primeros 15 puntos en esta ocasión en el primer cuarto y 20 puntos en el segundo cuarto, por lo cual da un total de 35 puntos. Es el resultado parcial hasta el momento, 54 a 35. Gimnasio Soul Fitness and Wellness, que siempre está aportando con Liceo de Curicó, con nuestros jugadores, nos presentó el resultado parcial del primer tiempo.
Recuerda, amigo, que están jugando los otros partidos de la segunda división. ¿Y quieres saber cómo va hasta el momento? Vaya a nuestro sitio web ingresando al www.lnb.cl, la página oficial del básquetbol chileno. Y ahí encontrarás la información de lo que necesitas de tu equipo favorito y también de los dos campeonatos que estamos jugando. Y sobre todo también, busca también para más información y noticias en Facebook colocando LNB Chile y por Twitter @liga_nacional. No se olviden también de seguir junto con nosotros al Liceo de Curicó. Hazte fan, síguenos en nuestro fanpage en Facebook colocando página oficial del Club Deportivo Liceo de Curicó y ahí estarás solamente informado y también estarás solamente viendo las noticias y también cómo van llegando ya los jugadores a esta temporada 2017 y 2018. Y recuerda, utilizando el hashtag El Gatito Regalón, colocando Todos Somos Liceo, y ahí estarás apoyando para llevar al Liceo de Curicó a estar en la máxima categoría si queremos estar ahí en la temporada 2018 y 2019. Ya vemos de regreso a la visita al local, digo, Boston College, haciendo ya los últimos detalles para ver si podrá resolver el problema, para ver si podrá seguir aumentando esta ventaja, que de verdad el marcador completamente lo dice todo, pero nada está escrito, así que vamos, Liceo, porque tenemos que ganar sí o sí para seguir avanzando en nuestra trayectoria. Por esa razón, vamos a preparar entonces las gargantas para este segundo tiempo. Nos vamos a separarnos un instante, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta se viene el segundo tiempo entre Boston College y Liceo de Curicó. Vamos y ya regresamos a la capital. Ok, amigos, ya estamos de regreso aquí en Maipú, al gimnasio Boston College, para avanzar en este campeonato. Aquí estamos viviendo la Liga Nacional de Básquetbol, segunda división, temporada 2017 y 2018, que por primera vez utiliza esta categoría. Vamos a ver cómo nos prepara, obviamente, con este campeonato y con los jugadores. Estamos listos nosotros, ajustamos los cronómetros y vamos a vivirla con la alegría de siempre. Señores y señores, nos vamos al segundo tiempo. El tercer cuarto ya está en marcha. Por ahora y solo por ahora está ganando Boston College 34-35 al Liceo de Curicó. Va jugando Fuentes, utilizando la defensa, y está viniendo lado y lado para Fuentes. Aquí viene Fuentes, recuperado nuevamente Fuentes, pasando ahora para Gustavo Contreras. Aquí está Cuca, 2 para el Liceo de Curicó. Aumenta su ventaja 37 y a corta distancia para alcanzar el empate. Recupera rápidamente Boston College. Va a buscar algún compañero. Defensa total en el Liceo de Curicó. Vamos, chicos. Aquí voy a probar por 3. No, hay rebote. Recupera muy bien Antonio Cofré. Juego que pertenece para la visita. Cofré tocando con Fuentes. Vamos, chiquillos. Aquí está jugando siempre Fuentes. Fuentes que va a probar individualmente por 2. Claramente. Fuentes regresando con sus tiros, aumenta a 39 el Liceo de Curicó y a corta distancia. A ver cómo responde Boston College. Vamos, su compañero, cuidado, pantalla perfecta. Aquí va a buscar lanzamiento, 2 puntos más para Boston College. Señoras y señores, aumenta la ventaja. Ahora estamos 56 a 39 abajo. Viene Adegoke. ¡Adegoke! 2 más para Liceo de Curicó. Suma 41. Vamos, chiquillos. Vamos, Liceo. Recuerda utilizar el hashtag amigos. Todos somos Liceo. Va respondiendo Boston College. Otro pase muy buenísimo. ¡Qué buena jugada! Aquí viene nuevamente Boston College, que va a probar por 3. ¡No! Recupera nuevamente Ayuduna Adegoke. Otra recuperación buena del local. Va el segundo intento, que va a probar 2. Solamente 2. Solamente 2. Suma 58. Cofré. Viene Antonio Cofré. Antonio Cofré, que va a probar por 3. ¡Ay! Casi se recupera, obviamente. Falla, lamentablemente. Rápidamente responde Boston College. Pase largo. Cuidado, cuidado, cuidado con el público. Juego que pertenece para Liceo. Después de este remate que fue
bien rápido. Ya es de noche aquí en la capital, mis queridos amigos. Aquí está jugando Fuentes. Este es Muñoz. Muñoz con Adegoke. Adegoke. Recuperación del intento. Upa. Toque de cabeza. Le dio justamente en la cabeza. Hay falta obviamente para Biotun. Que obviamente con la cabeza. Por lo tanto, el juego dependece. Para Boston College que suba. Upa. Suma la cuarta falta. Hay peligro. Para Liceo Curicó, porque puede llegar a sumar una falta y quería afuera nuestro estadounidense. Sigue jugando Boston College. Va a jugar su probada individual. Recuperado con Muñoz. Cae Contreras. Vamos, amigo, levántate. Aquí está jugando Fuentes. Tiene Fuentes. Solo Fuentes. Había falta. Nada, dice el juez. Había que recuperar. Contraataque rápidamente. Atacan 4. Defienden 2. Va a buscar nuevamente la jugada de Boston College. Recupera nomás Contreras. ¡Gol! Toda velocidad viene Contreras. Ahí está con Adegoke. ¡Gran asistencia! ¡Buena asistencia, amigos! De Adegoke y Contreras. Descuenta nuevamente el Liceo Curicó. 43 se lleva el equipo curicano. Sigue jugando nuevamente Boston College. Aquí viene otro pase más. Quiere prepararlo por 3. Está buscando alguna parte. Va a probar ahí este lanzamiento de a 3. De a 3, amigos. 3-3-3-3-3-3-3 para Boston College. Suma ahora 61 y sigue ampliando la ventaja. Por 18 está perdiendo el Liceo Curicó. Prepara otro cambio más. Va a sacrificar el chileno argentino Sergio Chalva. Prepara a Adegoke. Tomás. Para el Liceo Curicó. 45. Faltan solamente 16 puntos. Vamos, chiquillos. Aquí está jugando nuevamente el equipo local. Nuevamente, amigos, les quiero pedir el culo porque ahora los nombres que me dieron me dejaron más confuso todavía. Va el lanzamiento que puede ser por 3. Nuevamente 3 más para Boston College. Aumenta ahora 64. 19 puntos de ventaja. Aquí viene jugando nuevamente Fuentes. Fuentes tocando con Cofre. Falta. Upa, 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 upa del 10. Se enoja también Cofre. Tranquilo. Para Cofre y al final es para Abiodun Adegoke. Obtiene la quinta falta y lamentablemente queda afuera. Adegoke obtiene la quinta falta. Señoras y señores, uno menos para el Liceo de Curicó. Quedó fuera nuestro extranjero. Tendrá que recargar en las sus pilas entonces para el próximo partido. Que le vamos a contarles en el cuarto cuarto, en el último periodo. Prepara nuevamente un nuevo cambio, va a ingresar Rebolledo. Tuvo que ingresar rápidamente Sergio Chalva, que también tiene 4 faltas. Segundo intento, falla, va a la tercera. La tercera fue la vencida. Suma nuevamente Boston College, ahora lleva 66. 21 puntos de ventaja. Cofre. Viene Cofre, atención, aquí está. No, es Cofre, no es. Muñoz, ahí está Sergio Chalva. Rozó el aro. Va jugando nuevamente Boston College. Contraataque. Buena velocidad. Y está. Tomás. Para Boston College. Aumenta ahora a 67. Señoras y señores. Se empieza ya a subir el ánimo para Boston College. Por ahora y solo por ahora. Esto dice Boston College 68. Liceo de Curicó 45. Hasta el momento, amigos, en este tercer cuarto, como le hemos contado, en el primer cuarto ganó Boston College 29-15. Luego en el segundo cuarto recuperó un poquito el Liceo, pero después nuevamente da la ventaja el equipo local 25-20. Y ahora hasta el momento en este tercer cuarto, como hemos contado, va ganando 68 Boston College y 45 Liceo Curicó. En el tercer cuarto han sumado 14 para el local y 10 para la visita. En el último periodo estaremos contando, amigos, el último cuarto, los próximos partidos, tanto para el local como también para la visita. Así que tranquilos, chicos, hubo cambio en esta ocasión, ya está en la cancha. Muñoz, está Fuentes, está Chalva, está Contreras y está Rebolledo.
Va jugando Fuentes. Aquí viene Fuentes. Busca a su compañero Fuentes. Habrá la individual. Falta. Señoras y señores. Antes de aplicarla, obviamente, la ventaja. Tenemos un juego que pertenece. Ventaja para el Liceo. Otema, obviamente, la tercera falta. Va jugando nuevamente el conjunto curicano. Hay otro rebote más. Cada vez se acerca más Liceo de Curicó. Aquí está jugando Fuentes, que va a probar por tres. Rebote, recupera, otro más. Al juego que pertenece nuevamente a Boston College. Sigue jugando el equipo local. El equipo azul, que está por lo menos tomando el tiempo para buscar el asunto. Va a probar por tres. Está obviamente buscando a su compañero. Puede probar la individualidad. Aquí está jugando el 5 de Boston College. Hay un rebote. Recupera nuevamente el equipo azul. Va por el sexto de esta jugada. Puede ser ahí. Ahí está. Límite de tiempo. Y ahora nuevamente toma el control del balón Liceo. Fuentes. Tocando ahora para Muñoz. Muñoz con Chalva. ¿Qué estás jugando? Chalva. Tomás. Para Sergio. 47. 21 puntos solamente, lo que no separa del empate. Vamos, chiquillos. Aquí está nuevamente jugando el equipo azul. Prepara su jugada, lanzamiento que va por dos. Dos más. Ya lleva 70. Parece que está casi por liquidar de llegar obviamente a los 30. Fuentes. Aquí viene Fuentes. Fuentes que toca con Muñoz, un buen rebote. Comienza la recuperación nuevamente del equipo local, Boston College. Busca su lanzamiento. Ahí estaba muy buena esta jugada. Viene nuevamente el equipo azul. Busca a sus compañeros. Busca la jugada perfecta para buscar la cesta. Y va ahora a probar por tres. ¡No! ¡Rebote! Recupera. Va el segundo intento. ¡Punto! Dos puntos más para el equipo santiaguino. Suma 72. Fuentes. Buena jugada de Contreras. Aquí está Contreras. Casi. Casi llegan los descuentos del conjunto curicano. Y cuidado porque viene el equipo azul. Va a buscar nuevamente otra jugada. Puede ser por aquí, puede ser por allá. Aquí pueden ser los tres puntos del jugador número 11 de Boston College, que prepara el lanzamiento. Pedía la falta, nada. Hay rebote y es juego para Liceo. Juega Fuentes. Vamos, Liceo. Todavía nos quedan 2 minutos con 43 segundos. Vamos, hay que alcanzar. Aquí está Chalva. Chalva con Contreras. Aquí está Chalva, que busca a su compañero. Se falta. Viene jugando Rebolledo. Aquí va Rebolledo, que prueba por 3. Por 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Para Liceo de Curicó, suma 50. A 22 puntos del empate. Sigue jugando Boston College. Va a buscar su jugada, puede ser arriba, aquí puede buscar el lanzamiento, que puede ser por tres individualmente. Falta. Ay, ay, ay. Hay ventaja nuevamente para el conjunto santiaguino. Obtiene la quinta falta. No, Eva, cuidado, no es la quinta falta. Cuidado, no se confundan, chicos. Ahí sí, no se confundan, es la primera falta para el señor Fuentes. Prepara la jugada para buscar ampliar la ventaja hasta 24 puntos. Va lanzamiento. 3, 2, 1. Punto para Boston College. Suma 73. El segundo intento para el equipo azul. Prepara el segundo intento. Ahí está. Punto nuevamente para Boston College. Suma 73. 4. Vamos, chicos. Aquí está jugando Fuentes. Tocando ahora con Iturriaga. Iturriaga le pasa ahora a Contreras. Ahí juega nuevamente por la última línea. Boston College juega y hubo cambio. Tuvo que retirarse la cancha Sebastián Muñoz.
Sigue jugando Boston College. Prepara lanzamiento. Puede ser por aquí. Puede ser por allá. Aquí viene nuevamente Boston College. Que prepara la jugada. Puede probar a por tres. Recupera nuevamente Rebolledo. Rebolledo. Hay falta más. Lo vamos directamente a jugar con Liceo Curicó. Ahí está pidiendo la concentración. Hubo cambio. Se retira el jugador número 5 y regresa el 14. Va a sacar Fuentes de su propia área. Juega con Iturriaga. Aquí está jugando Iturriaga. Siempre Iturriaga. Va Iturriaga. Cristian Iturriaga, 2 puntos de descuento. Suma 52. Juega rápidamente Boston College. El área haciendo jugadas infelices por el medio de sus piernas. Quiere probar por tres. Puede ser esa jugada, puede ser ahí está por tres. No. Ahí la recupera nuevamente Contreras. Toca Fuentes. Concentración, chiquillos. Queda 1:14. Para que se acabe ya el tercer cuarto. Va Fuentes. Fuentes con Contreras. Contreras con Chalva. Aquí está Chalva. Sergio Chalva. Descuenta nuevamente. 54 lleva Liceo Curicó. Ahora solamente perdemos por 20. Vamos Liceo. Aquí puede buscar nuevamente la ventaja. Quiere seguir ampliando. Epa. Cuidado chiquillos. Sin falta. Ahí antes hay otra falta. Sigue jugando Liceo de Curicó. Recuerda chiquillos. Tener la paciencia. Mantener la calma. La gente se enoja de la última. Y ¡upa! Obtiene la cuarta falta. Y ahí podía ser mano a mano. Iturriaga. Antes, ¡upa! Que hubo queja. Hubo queja. A ver. ¿Qué está diciendo? En el control hay queja. Y por los reclamos hay ventaja para Eliseo. Vamos Rebolledo. Aquí confiamos en ti. Hay que descontar 20 a 19. Vamos por ese punto. Vamos por ese descuento. 3, 2, 1. Punto para Liceo de Curicó. 55 y descuento solamente. 19. Va a jugar de la mitad de la cancha. Si no me equivoco es Fuentes. Fuentes tocando con Chalva. Falta otra vez. Falta otra vez. Falta otra vez. Y reclama nuevamente Boston College. No hay palabra para qué agregar. Obtiene la quinta falta para el número 12. Ahora sí, estamos mano a mano nuevamente. Saca nuevamente el juego. Juega Liceo de Curicó. Siguen quejando, siguen quejando, siguen reclamando. Vamos chiquillos, tenemos que concentrarnos nomás. No importa lo que diga la gente de Boston College cuando siguen diciendo todas las faltas. Sin falta, chiquillos, vamos. Aquí está Juan de Iturriaga, cuidado con la jugada de Boston College, que quiere hacerlo de sus jugadas. Aquí está Juan de Lose, que va a probar por dos. 2 puntos más para Boston College. Ya tiene 76. Vamos, chiquillos, quedan 23 segundos. Aquí está Iturriaga. Rebolledo. Rebolledo que prueba por tres. Ahí rebote. Recupera nuevamente Boston College. Estamos ya en la recta final. Ya hace exactamente ya 10 segundos. 7, 6, 5, 4, 3. Balanzamiento. Recupera nuevamente Gustavo Contreras. Y lanza. Casi. Casi la buena jugada para Gustavo Contreras de hacer ese mayor tiplazo. Pero al final no fue así como se esperaba, amigos. Tercer cuarto superado. Por ahora y solo por ahora esto dice Liceo de Curicó 55 y Boston College 76. Cada vez estamos casi ahí acercando, pero la distancia es la que nos toma obviamente el juego. Ya se viene en algunos segundos más el último periodo de la noche. Bien, amigos, llegó la hora de la verdad. Aquí es el todo o nada. Aquí estamos para vivir ya en lo que llamamos todos el último periodo de la noche. Cuando son exactamente ya las 9 de la noche con 9 minutos, casi 9:10 para ser exacto. Aquí seguimos avanzando acá en la comuna
de Maipú, estamos en la capital, aquí estamos en Santiago, estamos listos nosotros, ajustamos los cronómetros, aquí son 10 minutos de oro. Vamos entonces, comienza el cuarto, el último periodo, aquí se mide todo, acá en el gimnasio Boston College. Recuperación de Rebolledo cuando salió de la última línea, significa que hay juego para el dueño de casa. La próxima semana, si Dios así no quiere, vamos a estar con la Liga DirecTV. Vamos a ver en qué lugar vamos a estar. Ojalá, esperemos y ojalá jugar en Talca o en Puente Alto, si es que podemos tener la posibilidad de jugar bien tempranito. Va jugando Boston College. Prepara su jugada de lanzamiento. Dos puntos y falta. Señoras y señores, amplía nuevamente la ventaja el conjunto santiaguino. Tenemos ventaja nuevamente para el dueño de casa. Suma 78 y va por el puntaje 79. Esto cambia las cosas, amigos, aquí en Santiago. Prepara su lanzamiento. Aquí viene 3, 2, 1. Punto para Boston College. Supera nuevamente. Ahora se tiene 79. Casi de liquidar. Va jugando Fuentes. El rebote. Buena jugada para el 2. Aquí va el lanzamiento. Dos puntos más para Boston College, suma 81. Fuentes, aquí está jugando Iturriaga, viene jugando nomás Iturriaga, tocando para Rebolledo, Rebolledo, rebote, tenemos jugando, ahora tenemos juego para que pertenece para el equipo curicano. Hay cambio, ¿quién se va? Se va el regreso de Fuentes y a la cancha Sebastián Muñoz con la 16. Va jugando Contreras. Aquí está jugando Muñoz. Muñoz jugando con Rebolledo. Rebolledo que prepara su jugada. Dos. Y ventaja. Falta para Liceo. De nuevo juego que pertenece nuevamente para el conjunto de la región del Maule. Prepara Rebolledo. 57 puntos aquí por el puntaje 58. Tenemos que acortar distancia. Vamos, Liceo. Hoy día sí o sí tenemos que ganar este partido si queremos mantener la punta. Va el lanzamiento, hubo rebote lamentablemente. Va jugando rápidamente el conjunto santiaguino. Juega con el número 14. Pasando por otro disparo, aquí puede ser el lanzamiento de a dos. No, rozó la jugada, va por el segundo intento, puede ser retrocediendo. Quiere probar por tres, no, está jugando su jugada, aquí viene 10. Pasa otro lanzamiento del 11. Cuidado ahí en esta jugada, chicos. Aquí viene otro lanzamiento. Pidan falta. Nada, dice el juez. Aplícale ahí la ventaja. Pero sí, son dos puntos más para Boston College. Y es foul. En esta ocasión, ventaja para el dueño de casa. Para Boston College. 57 para Liceo. Prepara el lanzamiento nuevamente. Lamentablemente falla. Vamos, Liceo. Aquí está jugando Rebolledo. Rebolledo que toca con el número 6 que ingresó ahora, que es Peñalosa, si no me equivoco. Sí, es Peñalosa. Peñalosa ya está en la cancha. Ahí viene otra vez la jugada del 14 que va a lanzar. Dos puntos más para Boston College. Sigue aumentando y casi ya a liquidar. Está a dos puntos de llegar a los 30 y ahí podía liquidar. Viene jugando Muñoz. Aquí viene Muñoz. Casi recupera nuevamente el conjunto santiaguino. Aquí viene nuevamente el lanzamiento del 14. Casi, casi para el puntaje de liquidar. Contraataque rápidamente del equipo curicano. Aquí está jugando Iturriaga. Casi. Otra vez la jugada y dice que hay saque de lado que pertenece para Boston College. Se va 6, Peñalosa ingresa con la número 15, Quitral. Y a lesión que hubo, otro cambio más. Se retira con la número 32 por su nueva jugada. Y ahora le da un respiro para que juegue el número 10 de Boston College. Seguimos avanzando, amigos, en el campeonato.
Aquí viene otro lanzamiento. 3-3-3-3-3-3-3. Para Boston College y ya está liquidado. 88 para Boston College, 57 para Liceo. 31 puntos ahora de ventaja. Podemos recuperar. Aquí viene Juan Doquitra. Casi. Casi eran los dos puntos de descuento. Sigue jugando nuevamente Boston College. Va a poner otra buena ventaja. Y falta nuevamente, rozando por el número 9. Obtiene nuevamente una nueva falta para el jugador Iturriaga. Significa que hay ventaja para Boston College cuando se retira el número 2. Y ingresa ahora a jugar el número 13 en Boston College. Seguimos avanzando, amigos, en el campeonato. Al momento que hagan el minuto, le contaremos los próximos partidos. Si no, le vamos a contar al final. Juega el 14. Aquí está otro lanzamiento. Lanzamiento que es ventaja. Juega el Liceo. Aquí está jugando Muñoz. Tocando con Rebolledo. Rebolledo, siempre Rebolledo. Busca a su compañero. Aquí está Contreras. 10 segundos le queda para lanzar. Quitral. Juega con Muñoz. Casi el rebote. Ya ahora lo tiene nuevamente Boston College. Rápidamente el contraataque. Juega con el 13. Ahora tiene el 10 que va a probar por 3. No, lamentablemente es increíble. Ahora viene respondiendo el Liceo de Curicó. Aquí está jugando Contreras. Aquí está Cuca. Casi otra vez. Vaya otra vez los dos puntos contra técnicamente de Boston College. Tomás. Suma 90. Parece que está volando con goleada y paliza. Seguimos avanzando. Aquí está jugando Iturriaga. Iturriaga con Quitral. Aquí está jugando Muñoz. Viene Muñoz. Aquí está Muñoz jugando con Guga. Aquí está Quitral. Casi. Rebote nuevamente para Boston College. Rápidamente sigue jugando el equipo azul. El 25 tomando para arriba. Quiere probar por 3. Ahora quiere probar por 2. Tomás. Para Boston College. Ya tiene 92 a 8 de poner el 100. Viene jugando Iturriaga. Aquí está Iturriaga. Falta. Sí, señor. Tenemos juego nuevamente que pertenece. Hay que ir ahora por los puntos de honor. Juega Liceo de Curicó. Cuando piden otro cambio más, se retira con la número 11. Y regresa, y ahora ingresa el número 25 para jugar por Boston College. Va el lanzamiento de Iturriaga. Punto para Liceo de Curicó. Aumenta ya a 58. Solamente los puntos de honor, solamente hay que recuperar. Para el segundo intento, otro punto más. Para vos, para Liceo de Curicó, 59. Desde 3 puntos de ventaja. Teníamos ahí la oportunidad de alcanzar, pero ay, ay, ay. El punto nos dejó bien arrebatado cuando dice que hay falta antes. Tenemos nuevamente, hay ventaja que pertenece al equipo curicano. Juega Muñoz, lanzamiento rápido para Iturriaga, recupera nuevamente Boston College. Va el lanzamiento, quiere buscar el lanzamiento, le tiene 20 segundos de ventaja. Quiere probarlo, aquí está por 3, no, recupera nuevamente Quitral. Aquí está Quitral, juega con Muñoz. Vamos chiquillos, aquí está Muñoz, aquí está Iturriaga. Tomás, 2 puntos de cuento, sumamos 61. Vamos chiquillos, hay que continuar, tenemos que recuperar. Pasa para el número 10. Puede probarlo ahora, puede ser por 3. Triplazo. 3-3-3-3-3 para Boston College. Ahora suma 95. A 5 puntos de obtener el 100. Viene jugando Muñoz. Buena velocidad para Quitral. Dos más. Para Liceo de Curicó. No bajan los brazos. Ya tenemos 63. Sigue jugando el número 16. Ahí tiene el 10. Aquí está jugando el 25. 13. Quiere probarlo, aquí está por 3, no, recupera nuevamente Muñoz, hay un rebote, viene Muñoz. A toda velocidad viene Muñoz, mete primera, mete segunda, aquí está Muñoz, casi. Ahora viene el contraataque con Boston College. A toda velocidad viene Boston College, hay falta, sí señor. Ventaja para Boston College,
a 5 puntos de ir por el puntaje número 100. Y atención que obtiene la cuarta falta. Se va Muñoz, regresa con la número 3, Darío Fuentes. Hay peligro. Va el lanzamiento, 3, 2, 1, punto para Boston College. Ya tiene 96. A 4 de líder por los puntajes, 100. Va el segundo intento, otro punto más. 97, faltan 3 puntos para el puntaje, 100. Está, parece que casi liquidado. Aquí está jugando Iturriaga. Otro rebote buenísimo, va a buscar el contraataque. Acaba de ser el puntaje, 99. Punto 99, amigos. Para Boston College. Ay, ay, ay. Ya está casi más liquidado que nunca. Liquidado el partido, mis queridos amigos. Se siguen jugando los puntos de honor. Aquí está Quitral. 2 puntos más de descuento. A recuperar nomás, chiquillos, para cortar un poco la distancia. 99 Boston College. 65 para el Liceo de Curicó. 3 minutos con 26. Va jugando el número 16. Tocando con el 14, aquí está jugando el 13 de Boston College. Va quedando 9 segundos, que va a probar por 3. 3 puntos más para Boston College, suma 102. Pasa de largo de los 100 puntos. Mis queridos amigos, ya es goleada y paliza, mis queridos amigos, aquí con Liceo de Curicó. Tenemos que recuperar para la próxima fecha. Nada más que eso, hay que recuperar. Viene a jugar el Buga. 2 puntos de descuento, suma 67. Parece que no van a pedir el minuto, parece que los próximos partidos le estaremos contando entonces al final. Juega el 10, que va a probar por 3, no, recupera ventaja, falta. Y significa que hay nuevamente juego para Liceo. Y atención que pidieron otro cambio más. Siguen avanzando el equipo Boston College. Otro cambio que se va con la 14. Gran jugada en esta oportunidad. Se lleva la ovación aquí en Maipú. Juega Iturriaga. Perdía el balón, pero ahora recupera. Pasa a Rebolledo. Contraataque nuevamente Boston College, que puede ser. 2 puntos más para Boston College. Suma ahora 104. 2 minutos con 18 segundos. Sigue avanzando. Fuentes, tocando con Iturriaga. Otro rebote nuevamente, la recupera nuevamente Liceo. Aquí está jugando Iturriaga que le toca, rebote más. La tiene ahora aquí, ahí está Fuentes, si no me equivoco, sí, es Fuentes. Fuentes que va a probar por 3, casi. Ahí rebote, recupera Iturriaga, falta otra más. Significa que hay ventaja para Boston College. Hay ventaja el juego para Boston College. Tranquilo, 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 que hay falta. Y obtiene la quinta falta para el capitán. Obligado a hacer otro cambio. Se retira. Cuba Contreras ingresa con la número 6. Patricio Peñalosa. Ya son 2 menos. O sea, 3 menos. Primero fue Ayoduna de Goque. Después Sergio Chalva. Ahora Cuba Contreras. 3 menos. Va jugando nuevamente Boston College. Lanzamiento. Punto nuevamente para el equipo local. Suma 105. Atención que va por el puntaje 106. Atención por la ovación de acá de Maipú. Prepara la jugada, prepara el lanzamiento. 3, 2, 1. Punto. Para Boston College. Suma 106. Juega rápidamente con Quitral. Aquí le pasa nuevamente a Iturriaga con falta, lamentablemente, sí señoras y señores. Juega y ventaja nuevamente para el Liceo de Curicó, que sigue a buscar los puntos de honor. Un minuto con 50. Para que se acabe el compromiso, juega Iturriaga, pasa a Fuentes. Fuentes con Rebolledo. Viene Rebolledo. Puede ser Rebolledo. Nuevamente la tiene Boston College. A toda velocidad viene el equipo local, que va a probar por 3. 3 más para Boston College. Aumenta ahora 106. 109. Digo, 109 para Boston College. Sigue avanzando. Juega con Iturriaga. Recupera. Nuevamente Boston College.
rápidamente a toda velocidad. Aquí la recupera muy bien Fuentes. Regala el juego para Boston College, que va a probar nuevamente por tres. No, lamentablemente. El público ya se ponía de pie para aplaudirlo. Juega nuevamente Fuentes. Estamos ya en la recta final. Fuentes la juega ahora con Iturriaga. Salió de la última línea. Saque de fondo que pertenece al dueño de casa. Sigue avanzando nuevamente Boston College. Más clarísimo y más liquidado que nunca. Quiere seguir aumentando la ventaja. Ahora ya estamos perdiendo solamente por 42 ya de ventaja. Otro lanzamiento, dos puntos más. Ahora la ventaja sube a 44. 111-67. Responde nuevamente el Liceo de Curicó. Aquí está Rebolledo. Casi otro rebote más. Sigue avanzando nuevamente Boston College. 40 segundos. Estamos ya en la recta final de la segunda fecha. Aquí sigue jugando número 9. Puede ser al lanzamiento que puede buscar arriba. Aquí puede llegar. No puede ser así. Puede ser del otro lado. Ahora voy a decir que va a lanzar por 3. 3 más, señoras y señores. 3-3-3-3-3-3-3 para Boston College. Suma 114. Juega Iturriaga. Aquí está jugando Iturriaga. Dos puntos de descuento. Dos puntos de honor. Ya tiene ahora 69. Atención, que estamos en cuenta regresiva. El público empieza a aplaudir porque ya estamos listos. Atención, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Señoras y señores, es el final del partido. Gana y por goleada y por paliza. Boston College gana Boston College por 114-69 aquí en Maipú. Lo dio con todo y se brincó y lo dejó completamente todo en la cancha. Pero hay que decirlo, jugó mejor Boston College, pero Liceo Curicó va a tener una nueva oportunidad. Ahora nos preparamos de local porque jugamos en el Abraham Milas. 114 para Boston College, 69 para Liceo de Curicó. Partido finalizado aquí en Maipú. Ahí está obviamente el aplauso de todo el público presente acá en este reducto deportivo. Como dice un amigo, para otra vez será, pero la revancha lo tendremos en la segunda rueda jugando en la Brad Milan. Con esta música de fondo nos separamos un instante, vamos a la última pausa y enseguida seguimos con más de la Liga Nacional de Básquetbol, Segunda División 2017 y 2018. Bueno amigos, seguimos avanzando, ya estamos de regreso aquí en la capital. Lamentablemente para nosotros como Liceo de Curicó, nuevamente empieza la caída y las derrotas. Ahora sí perdemos nuevamente, ahora esta vez con Boston College y por goleada y por paliza, 114-69. Esperemos que ojalá para la próxima, cuando juguemos ahora en Curicó, nos preparamos con todo entonces para seguir avanzando nuestra trayectoria. Así que este es el resultado final, amigos, de este gran partido. Separando por los cuatro periodos, queda de la siguiente manera presentación del restaurante Morrones. Para Boston College, en el primer cuarto sumó 29 puntos. Luego en el segundo cuarto sumó 25. En el tercer cuarto llegó a 22. Y en un cuarto y el último periodo que estuvo bien goleado y fue el máximo de puntaje, suma 38, con lo cual se queda entonces con el partido de local. Mientras tanto, que el equipo visitante, Liceo de Curicó, ha sumado 15 puntos en el primer cuarto, luego ha sumado 20 en el segundo cuarto, que es el mismo resultado del tercer cuarto, y en el cuarto y último solamente ha sumado 14, por lo cual da entonces el total de 69. El resultado final de este partido se lo lleva Boston College. Los puntos se quedan aquí en la capital. Presentación entonces de Restaurant Morrones con este resultado final del partido. Bueno, recuerda también que puedes seguir nuevamente en nuestras redes sociales, ingresando nuevamente para ver el resultado final de los otros partidos que se han jugado, ingresando a www.lnb.cl, la página oficial del básquetbol chileno, y ahí estarás viendo los resultados de los partidos que se han jugado ya en esta jornada. Y también recuerda que también la puedes ver cómo está al momento, está la Liga DirecTV y cómo está también la Segunda División.
Y recuerda también, utilizando también en Facebook, está la LNB Chile, y en Twitter colocando @liga_nacional. Ayudarnos y apoyarnos, obviamente, para que sigamos avanzando, así que hay que subir el ánimo para que se haga fanpage junto con nosotros, ingresando al Facebook, colocando página oficial del Club Deportivo Liceo Bricó, y ahí estarás obviamente viendo cómo va hasta el momento el equipo curicano, y ver obviamente cómo va hasta el momento con nuestra renovación de los jugadores y las novedades que tenemos para todos ustedes. Y recuerdo, utilizando también el hashtag el gatito regalón, el gatito ya está, colocando todos somos Liceo. Bueno, vamos entonces a contar entonces los próximos partidos que vamos a tener entonces en esta oportunidad, a excepción de Liceo Curicó, que va a jugar para más adelante, porque nos confirma la fecha, se va a jugar el miércoles primero de noviembre. El miércoles primero de noviembre es el partido del Liceo de Curicó, donde vamos a entonces abrir el debut en Abraham Milá enfrentando a Club Palestino. Es nuestro próximo partido entonces para ese día, así que reiteró para que podamos llenar entonces el gimnasio Abraham Milá el primero de noviembre. Liceo Curicó y Club Palestino se juegan entonces el día entonces en noviembre, porque después de ese día, después nos preparamos para el partido el sábado 4 de noviembre para jugar con Alemán de Concepción en la región del Bío Bío. Vamos entonces con los resultados entonces, y llegando entonces los próximos partidos de la tercera fecha para la Conferencia Centro. Juega nuevamente de local a prepararse entonces allá en las Condes, juega entonces Español contra Boston College. Va a estar muy bueno ese partido. En Concepción, en San Pedro de la Paz, juegan Alemán contra Quilicura. Entonces será por el grupo A. Vamos al grupo B. Juegan en las Condes, Estadio Italiano con Sergio Chepi. En San Felipe, Arturo Prat con Manquehue. Y en Los Ángeles juegan Andino y Prisas de Santiago. Eso será por la zona B para la tercera fecha, el 28 de octubre, que también puede modificar la fecha y también modificar el horario. Y por la Conferencia Sur, juegan la segunda fecha. La segunda fecha de la Conferencia Sur, juegan a Chao con Atlético Puerto Varas. Y el Club Deportivo de la Unión recibe a Temuco. Estos serán entonces los próximos partidos, amigos, por la Liga Nacional de Básquetbol Segunda División 2017 y 2018. Así que apoyar nomás al Liceo de Curicó entonces el 1 de noviembre contra Palestino en la Abraham Milá. Y el 4 de noviembre viajamos a Concepción para enfrentar contra Alemán. Nuevamente vamos a ver la cara con ellos, como ha sido también en la temporada anterior. Recuerda también seguir en nuestras redes sociales. En Facebook me buscan como Leonardo Andrés Navarro Yáñez. Si tienes Instagram, busca como Leonardo_elmáquina. Y si es primera vez que ve uno de mis videos en YouTube, suscríbete porque es completamente gratis. Lo puedes buscar abajo como Leonardo Navarro Yáñez. Ahí encontrarás toda la zumba. Estamos con Body Comba, estamos con el básquetbol chileno y posteriormente con los eventos de Curicó y alrededores. Así que encuentro todo en un solo lugar. Y suscríbete como Leonardo Navarro Yáñez en YouTube. Y bueno, amigos, como la próxima semana vamos a estar obviamente un poco desocupados con la segunda división, es posible que la próxima semana viaje a cualquiera de los partidos que podemos ver, ya sea con los que están jugando en la Liga DirecTV, para ver cómo vamos a estar obviamente en los próximos partidos y vamos a estar allá presente como Dios promete. Así que vamos a tratar de estar allí en alguno de los partidos donde juegan nuevamente los equipos grandes en la máxima categoría. Así que la próxima semana no hay básquetbol para el Liceo de Curicó, pero sí lo encontramos entonces el 1 de noviembre contra Palestino y el 4 con Alemán de Concepción en San Pedro de la Paz. Bueno, amigos, llegamos entonces hasta el final del partido con una tristeza para nosotros, pero hay que subir el ánimo, chiquillos, porque nuestro próximo partido, ya les conté, y a darlo con todo en la pista, porque todavía queda mucho camino por delante, queda mucho campeonato, así que arriba el ánimo, arriba el Liceo, y vamos con todo. Empezamos entonces a despedir, 9 de la noche con 38 minutos. Acá hablamos, amigos de siempre, Leonardo Navarro Añaña, para servirles
con otro partido más, con esta derrota y goleada aquí en Maipú. Esto fue para ustedes, la Liga Nacional de Básquetbol, Segunda División 2017 y 2018. Les mando un abrazo gigante para todos, cuídense mucho y nos vemos en el Abraham Milad contra el Club Palestino. Y será, obviamente, como siempre, ya me trabé la lengua, ya se me olvidó todo. Ya, no importa, no importa. Así que nada más que eso. Gracias a toda la gente de Santiago, gracias a Maipú, gracias a Chile y gracias a América. Muchas gracias y buenas noches.